A semana que ven, neste sofá, sentarase un convidado que fará que Land Rover pase a historia da televisión de Galicia. Sí, a semana que ven, o nunca visto en Land Rover. Pois a verdade é que Viena é un destino que lles vai encantar. A ver. Viena que non vai ajustar moito. Un destino que lles vai encantar, mire, a ver. Sí. Agora mesmo lles digo o prezo. Aquí está, dúas semanas en Viena, todo incluído, 3.500 euros. Igual non nos explicamos ben. Non queremos comprar Viena, queremos ir de viaxe, de viaxe. 3.500... Ai, non. Ai, Manolo, é como a Virgen do Puño, eh? Non, contigo nunca vou poder facer eses viaxes inesquecibles que fai miña irmán a máis meu cuñado, coño. Mira, coche, inesquecibles tamén son cando me doen a mí nas muelas. Eso sí que é inesquecible, entiendes? Mire por aí que seguramente que terá algo de oferta máis barato, mire aí. A ver, temos a... Aquí, aquí. Unha semana en Roma. Tamén non vale. 1.500 euros. Arga, pa ir ver ruínas. Pa eso vou ver a miña sogra, me cago na... agora va. Mira a canteira. Manoliño, estás me poñendo enferma, eh? É o outro ano máis non quedo na casa. Xa te dixo, así que vaite decidindo, eh? Pesado é, pesado é, pesado é. Míreme aí algo máis barato, unha cosa un pouco xa me entendo, un pouco máis acorde con nosa pensión. A ver, non discutan, home. Creo que teño aquí algo perfecto para vostedes. É moi barato, porque estamos en fase de probas. A ver, é a bomba. A ver canto é de barato para ti. A ver canto é barato para ti, porque... A ver, dija. 0 euros. Caro non é, sí, sí. Manolo, por ese precio non pode ser bo. Interesa, a ver, que pasa. Non é bo, é incrible. Non lle cobramos porque xa sabe que estamos en fase de probas. Tecnoloxía punta. Os que foron, volveron encantados. Caramba, non serán os viaxes esta luna? Ai, vale a luna, pero de onde somos nós, foi moita xente a luna no autobús que pagou o ayuntamiento. É verdade, veñimos vellos encantados. A luna, Pontevedra. Nos imos no coche. Nos alunimos no coche porque nos queda cerca, pero hai viaxes así de vellos que veñen pa casa drojados perdidos. Sabía que llegan ali, veñe sardío, non sei. Mellor que iso. Mellor é. Que? Viaxes no tempo. Poden viaxar a calquera momento histórico agora mesmo. Por exemplo, poden estar presentes no día da inauguración da pirámide de Keops ou asistir á última cea. Ah, bueno, que, pues... Que lles parece? Última cena, se cena baile, apúntanos. Sí. Se cena baile. Que orquestra está? Bueno, olvídense da cea, era un exemplo. A ver, pensen en que momento histórico de toda a humanidade lles gostaría estar. A mí, por exemplo... Gostaríame estar no momento máis importante para este país. Cando foi o España-Malta, 12-1. No campo. ¡Ano, Manol! Que cara estás a decir? Tásme do fútbol hasta a coronilla xa. Que preguntou e respondí. Igual non me expliquei ben. Poden ir a calquera acontecimento da toda a historia da humanidade. Igual poderíamos ir á desamortización de Mendizábal. Porque eu explicarme no colegio, pero non me quedou moi claro nunca, non é? Que dices? Manol, sí. Eso que acabas de decir, sí. Vémolo nunha mañán. Que facemos o resto da semana? Aí tamén te arrasou a miña señora. A ver, señora, que, por, que vostede parece un pouco máis sensata. Hombre. A onde lle gustaría ir? Pois mire, a mí, por exemplo, gustaríame moito ir a ver a Maciel a Eurovisión. Por si é máis lista que a mí, me cago na vida.
Eurovisión si no sabe ni dónde ganó Eurovisión? Además, si a la Aina quiere ver a la fábrica de 100 pipes, ¿sabes dónde está? A ver, céntrense. Tienen la oportunidad de ir a cualquier acontecimiento histórico que cambió a todo el mundo. A ver, pero si hay miles. Yo qué sé. A mí no. Yo, ainda que ahora mismo, ainda que me mate, no me doy cuenta de ningún. No sé a dónde podría ir. A ver, por ejemplo, a caída del Imperio Romano. Ay, con Roma, ay, carajo, ay. Tan perrado con Roma, vaya a ver que ir a Roma. Usted no quiere ir a Roma, punto final. O descubrimiento de América. Bueno, eso se me gusta más. Que el Caribe ahí. Descubrimiento de... Pero apúntenos ahí, sí. Pero día de fiesta, ¿eh? Día de fiesta. O día de patrón. Día propio. Muy bien, muy buena elección. O día movimiento. O descubrimiento de América. Casi. 12 de octubre de 1492. Ah, sí, muy día bien. Do Pilar. Sí, o día 12. Ay, qué lástima. Ese día está completo. Ah, pero puedo yo dar para una semana antes. Bueno, caray. Es que había una semana antes, ¿no? Aquí va a haber, concha, no había nada. Había indígenas sentados para arriba, arrancando carayos. Aunque había antes de echar a los españoles. Es que sé que va a haber. Allí no había nada de bichería. Que había, que sé. ¡Ah! Acábame de mirar a mí una luz. Muy bien. ¿Sabes a dónde quería ir? A viajarlo Titanic. Titanic. Titanic es una película, mujer, por favor. Sí, ¿qué dices? Titanic es una película. Fue una película y es una película. No puede ser viajarlo Titanic. No, no, no. La película, está basada en feitos reales. ¿En dónde? En feitos reales. Son verdaderos. ¿Qué me está contando? Pero ustedes ya sabe cómo acaba, ¿no? ¿O qué? No veo la película. Y no mil veces. Pues entonces sabe cuál es el final del Titanic, ¿no? Yo sí, yo vi un final, Dios. Yo no vi porque dura tanta película que siempre me quedo a dormir. Pero... Está ronca como una carretera, la madre que la paría, ¿eh? Pues, perdón. Pero ¿cómo acabó la Hoche Jarala a Nueva York separándose? Ah, pero no... ¿Separándose? Pero no sí, conoce historia. No conoce historia. Porque resulta que al final, o Titanic. Al final, cuando... la boca, porque si ya está diciendo que quiere ir a Titanic, apunte para ir a Titanic, punto. Está yo diciendo a mi señora. Está yo diciendo. Anda boca, anda boca, anda boca. Y venga boca. Está yo pretendiendo ella, apúnteme para Titanic, apunte. Pero están seguros, ¿no? Estamos seguros, claro que si quiere concha, va y concha, apunta, apunta concha ahí. ¿Cómo apunte? Si quiere ir a Titanic, irá por cartos. Venga, canto va, nada, perfecto, venga, ahí va. Vamos, papá, para un momentito. ¿Cómo apunte? A los ti. Yo voy a quedar en la casa, que tengo que ir a votar a domingo. Sí, porque si no dijimos al alcalde que no lo votaba a los hijos de escuela hasta ayer. Dice, vota, vota. Y yo voy a votar. Pues si él no va, no tampoco. Bueno, coño, pues apúntenos a dos. Sabiendo que sí, mal será que no libre. Bueno, no me parece muy buena idea, ¿eh? Que... Es precioso, chico. Pero vamos a ver. La da media hora diciendo que elijamos. Ahora que nos decidimos, anda usted que la enguarredora o cómo es. Entiende ahora que hay que cumplir los caprichos, ¿o no? Hombre, está yo diciendo. Está bien, solo tienen que atravesar esa puerta y aparecerán instantáneamente en la cubierta do Titanic. Eso sí, mismo no día do sinistro. ¿Qué sinistro? O sinistro total, que era un grupo que había tocando un barco ese día. Vente conmigo, pásate diante, que parece que me entró frío. Es precioso, un grupo de viejo. Venga, gracias. Ah, pues ni me dará de cuenta. Pero vine aquí a apoyarme en él que parece que me estoy mareando. Buenas tardes, ¿qué pasa?
están estas dos chavalitas aquí solas en cubierta? Chavalita, quita gafas, que va a llevar un hostión que estamos poniendo. Ellos iban a decir, hoy de marear en este barco es imposible marearse. Este barco está feito inquebrantable, imperdurable. Debo tres botellas de ponche, caballero, y no se abanía ni una jota barco. Pero, ¿usted quién es? Entonces, ¿qué quiero más? Mira, cabrón, desde que marchó del lugar para donde va el barco. Cayeron ya rayas a pijama, eso sí. Vamos. Señoras, son Edward John Smith, capitán de Titanic. ¿Qué pasa? ¿No me veo en Southampton cuando embarcamos o qué? No, es que nos acabamos de chejar, porque vimos dos futuros. A mí como se veñen de cortegada de baños. Nos aquí. Nos aquí recibimos a todo el mundo, como debe de ser. A tiempo de inverso, con una condena. Una pregunta que llevo a hacer. ¿No entrará un chaleco salvavidas de miña talla? ¿Para qué quiere un chaleco salvavidas? Bueno, pues si acaso. De barco, cachac, chaleco salvavidas aquí, es como darle una fregona a un esquimal. No vale para nada. A este barco es imposible que se hunda. Bueno, imposible. Imposible, igual ten días también, ¿eh? Tampoco... Alajo, capitán, ¿qué es o seu primeiro viaje? Primeiro viaje, este é o primeiro viaje do Titánico, primeiro de moitos. Este barco seguirá navegando, surcará los mares, singlará los mares, singlará. Singlará, hará singladuras, singlará los mares. Nos estaremos mortos, el Titanic seguirá navegando por los mares. Allén, allén, allén de los mares. Y nuestros netos, estarán nuestros netos y el Titanic seguirá surcando, surcando, era esa, surcando los mares. Eso. ¡De barco! De barco no está hecho al corre-corre, todo está macizo. Usted escupa para arriba, que ya verá cómo llevan todo para abajo. ¿Pero qué le pasa a su marido? ¿Sabe? Vamos a ver una cosa, el ojo... Estoy contando los botes que hay no barco, nos van chajar para todos, ¿verdad? Vamos a ver, somos 5.500 personas a bordo del barco. Y de verdad, voy a ser sincero, botes salvavidas hay para 3.000, para 3.000 personas, para 75%. Pero ¿qué pasa? Da igual porque os botes, siendo como bote, os botes están de adorno. ¿Cómo de adorno? Pero no flota, ¿no? Que sí que flotan, pero que no fan falta. Si este barco no se puede hundir, es imposible. Sí, sí, escupindo, sí. Es más fácil ver. Es más fácil ver un gitano, un fillo único, que se hunda este barco. Ahora mismo yo digo. Así se lo digo. Esto no hay manera que se hunda. Caballero, caballero, ponche, caballero. Oye, ¿faz acaso que esta es una agonía, Soma? ¿Fajan un vaso de agua? Sí, que ironía, sí que ironía, se verás. Estás mamarjando a viaje, Manolo. Espera. Ay, qué cosa bonita que hizo radio. ¡Bamboleo! ¡No, pero! ¡La orquesta! Usted es orquesta do Titanic, señora. Orquesta do Titanic no son muy vos, pero tocan y no paran de tocar. Dicen que estos tíos pueden tocar hasta debaixo de agua. Sí, seguramente que sí. Vamos a esperar para comprobarlo, pero seguramente. Mira, ¿se conocen o barco xa? No. Oye, son una voltiña y conocen un barquillo. No, yo prefiero quedar aquí, que tengo mejor panorámica de todo. A quedar aquí amarrado a botes salvavidas. Estoy aquí mirando botes salvavidas. ¡No, yo roba, no, yo roba! Ah, pero prefiero... Deixo estar. Eu quería ir conocer a Leonardo DiCaprio. E velo ali con a jordiña na proa. Que lle presenta a aqueles dos que hay ali na punta do bote, se puede ser. Vengan conmigo que llevo a enseñar a proa. Igual, dimino un poco a popa. Venga, no, que caiga. Sí, caballero, ya me estoy mirando que era. Sí, pero...
Mire, yo que era, pero mire yo rápido, parece que está viendo frío. Vamos a meter aquí debajo de esta lona. ¡Ay, qué cosa bonita van por ahí! ¿Qué es eso? ¡Cuidado, que aquí se va! ¡Aquí se va! Sí, 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 vale, no se preocupe, sí. Xa lle mandamos toda a documentación, sí, sí. Vostede retire o visado no aeroporto, sen problema ningún. Vale, vale, pues vale, xa falamos, vale? Veña, hasta logo, graciña, xa... ¿Qué tal a viaxe? Ben, ben. Pero pa mí justo un pouco movidita. Tuve que facer un Michael Phelps pa vir hasta aquí, pero... Ahora dixo-lle unha cosa, quedei viudo, así que quero facer unha viaxe. Míreme aí. No tempo? No tempo non, unha normal. Unha viaxe das personas normales. Moi ben. Míreme por aí abaixo tranquilo. Se pode ser no Mediterráneo por aí, que é un mar máis tranquilo que o outro, se pode ser. Estupendo, estupendo. Non pregunte por cartos. Usted apunta aí ao bueno. Moi ben. Mangue do que queira. Moi ben. Pois aquí ten vostede este cruceiro. Un cruceiro pro Mediterráneo. Isto é o que estou esperando. Sí, señor. No Mediterráneo máis será que vai un barco a pique. Me cago aí así. Como de que se chama o barco? Costa Concordia. Carallo, Costa Concordia, xa o nombre da tranquilidade. Sí, señora, apúntela aí.